Miles de trabajadores agrícolas de California marcharon más de 500 kilómetros hasta Sacramento y mantuvieron una vigilia de 31 días frente al Capitolio estatal para cabildear a favor de una ley que les facilite afiliarse a un sindicato. Por participar, Sochitel Núñez perdió su trabajo. Entonces, no me importa haberme expuesto. Aquí está mi rostro, aquí está mi voz, pero se luchó y se ganó. La ley permitirá a trabajadores agrícolas a votar por correo en elecciones del sindicato en vez de en su lugar de empleo. Tenemos derecho de, de pedir unión, pero era muy difícil pedirlo dentro de, del campo agrícola, porque estábamos expuestos a que nos corrieran del trabajo, alguno de la compañía tenía que estar ahí, eso era intimidante para nosotros, daba miedo. Tras presión del sindicato de campesinos y el apoyo del presidente Biden, el gobernador Gavin Newsom puso su firma confirmando la ley momento que presenció Núñez. Y es la firma del gobernador, me la voy a llevar, un recuerdo bien grande. La nueva ley beneficiará a miles de trabajadores agrícolas, afirma Erika Navarrete, una vicepresidenta de la Unión de Campesinos que impulsó el proyecto de ley. Esto es básicamente darles la voz, darles la, la herramienta para cumplir sus sueños de organizarse y gozar de de mejores beneficios a mejores salarios y poder unirse al sindicato, dice Navarrete, también les ofrecerá a los campesinos la oportunidad de obtener una pensión. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.